¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que ustedes se encuentren. Esta es su mesa de café y estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de TV Tampico Online en Tampico, Tamaulipas, México, para el mundo, en una tarde y noche fresca aquí en el puerto tropical, porque prácticamente tenemos por ahí entrando, no se sabe por qué calle, pero entrará esta noche, pues un viento de esos que le llaman del norte, que vuelve a traer nuevamente ya pues las rémoras del clima invernal, pero de todos modos estamos aquí en esta su mesa de café, pues dispuestos a analizar las noticias que le dan la vuelta al mundo, que están ahí en los monitores de sus televisores, ahí en las pantallas electrónicas, en los noticieros de televisión, en los portales de internet, las noticias que hoy merecen echarles un ojo y analizarles. Pero básicamente este es un ejercicio de comunicación en que nos interesa mucho la opinión de ustedes que están del otro lado, porque es un ejercicio de aquí para allá y de allá para acá. Básicamente damos las gracias a la dirección general de este canal, al licenciado José Ángel Gerti, que ahorita está en off manejando los instrumentos, los aparatos para hacer posible este programa. Pero empecemos por el principio y le vamos a dar la palabra, pedirles por favor a nuestros amigos cafeteros para que se presenten personalmente y en persona, y empiezo por mi izquierda. Gracias, estimado maestro José Lorenzo, soy Luis Enrique López Alvarado, analista, panelista y primer servidor de usted. Gracias. Muy buenas noches, su servidor Enrique Pumarejo Medín se pone a sus apreciables órdenes para este ejercicio de comunicación. ¿Qué tal? Bienvenidos. Los invitamos para que se integren a esta gran comunidad de opinadores para realizar este ejercicio de reflexión y análisis sobre los temas importantes, los temas que nos atañen no solamente a nivel regional o nacional, sino a nivel mundial, en la medida en que podamos nosotros aportar y que ustedes nos enriquezcan nuestro acervo con sus participaciones. Este es el ejercicio, están invitados y continuamos. Así es, estimados amigos, como dice nuestro buen amigo, el distinguido periodista Teo Venegas Maldonado, pues somos asesores sin sueldo y de aquí puede que surjan propuestas que a lo mejor las personalidades que nos escuchan, esas en cuyas manos están nuestros destinos, pues puedan de alguna manera tomar buenas decisiones, porque vaya que hacen falta en estos momentos llevar un buen timón para darle buen rumbo a el gobierno de este país. Básicamente, estimados amigos, bueno, ahorita que terminen de poner en orden sus adminículos para entrarle al primer tema, Luis Enrique, pues hay un tema básicamente que a mí me gustaría que tocáramos, que analizáramos, que viéramos desde los diferentes puntos de vista que se puedan, porque es un tema, yo creo que nos puede dar mucha claridad acerca de un fenómeno político-social que estamos viviendo en México, y es la enorme cantidad de personas que dicen han puesto su esperanza en las ofertas de una corriente política que se llama Morena, que ya todos ustedes conocen, y los que no, pues bueno, por ahí más vale que se enteren
qué es lo que propone Morena, qué es lo que quiere, quiénes son sus liderazgos, quién es el hombre al que muchos señalan como, pues, básicamente el impulsor de esta propuesta política y el líder máximo, que obviamente tiene ya en la bolsa la candidatura para la presidencia de la República por Morena, que va acompañada en esta elección por el Partido del Trabajo, que teóricamente es un partido de izquierda, y el Partido Encuentro Social, lo cual fue la sorpresa de la jornada, porque prácticamente es un partido que se ha distinguido desde su gestación como un partido formado básicamente por personas que son afines a la teoría cristiana, a la filosofía cristiana, de ver la vida y de ejercer su influencia en el ambiente social. Pues básicamente a mí me llama mucho la atención lo que desde el anuncio de las candidaturas a las senadurías, tanto de mayoría como las plurinominales, ha sido la nota del día el que hayan mencionado a este señor líder minero, Napoleón Gómez Urrutia, que según se sabe está prófugo de la justicia mexicana que lo busca y está refugiado, creo que por ahí en el norte de Estados Unidos o en Canadá. No se sabe exactamente dónde, pero de que está fuera del país, lo está. Y es un líder minero, es un líder obrero, un líder de trabajadores, que pues sabe, por años ha detentado este cargo, lo cual dicen algunos que le ha dejado una fortuna considerable, personal, y que eso le ha permitido más o menos pues tener esta vida fuera del país. Y pues prácticamente por ahí hay muchas aristas, muchos puntos que verle, porque pues muchos dicen que esto puede ser un descalabro muy fuerte para Morena, porque prácticamente se está aliando, se está ligando a pues nombres, herencias de políticos pues que tienen prácticamente de facto muy mala imagen ante el electorado. Hoy el señor Andrés Manuel López Obrador declaró que todo lo contrario, que el señor Napoleón Gómez Urrutia pues es un hombre probo, que es un hombre que es víctima del sistema político mexicano, que él lo ha vivido en carne propia también este acoso político del gobierno en turno, y que él se identifica con la personalidad del señor Napoleón Gómez Urrutia, y que por eso pues le dio la bienvenida para que en caso de que así le favorezca la elección pueda regresar al país, obviamente con cargo de senador y todas las ventajas que le da el fuero. Por otro lado, pues está lo que ha ocasionado en la industria minera pues el efecto de instaurar, de cambiar el viejo régimen político-económico de México, en donde básicamente las riquezas de nuestro subsuelo estábamos segurísimos que por ley nos pertenecían a todos los mexicanos, cosa que aparentemente ha cambiado, porque la mayoría de las empresas que explotan las riquezas del subsuelo, sobre todo minerales como el oro, pues son compañías extranjeras que, según se sabe, poco dejan de ganancias en este país a cambio de llevarse millonadas. Por ahí hay quien dice que tan solo una compañía, creo que es canadiense, pues se ha llevado más oro que todo en lo que en los 300 años de la colonia se pudieron haber llevado los españoles. Me gustaría que pudiéramos opinar sobre este tema y agotar hasta la última de las partes para analizar este asunto. ¿Cómo la ven ustedes? Efectivamente, por ahí en los medios de comunicación hemos visto con atención la lista de sus candidatos plurinominales, es decir, una especie de beca, porque no gastan nada, nada más van en la lista y van a llegar a su curul sin gastar un peso, sin desgastarse, sin asolearse y todo lo que te ven en arce. Es una especie de beca por al senador por 6 años.
Imagínense. Pero bueno, la verdad sí fue la nota de hoy, esa noticia, el hecho de que vaya Napoleón Gómez Urrutia. En primer lugar, vemos que la antidemocracia sigue permeando en el ambiente político en nuestro país. Andrés Manuel forma el partido, lo funda, lo dirige, y como el que es dueño de un balón, nada más juego yo, y los demás tienen que sumarse a mí. Hoy es candidato ya presidencial, y casualmente lo ponderan mucho de que fue por la mayoría abrumadora del consejo que lo eligió. Pues claro, todos son del partido. Y bueno, lo que sí nos sorprendió también, aparte de la de Napoleón, para empezar, Napoleón Gómez Urrutia, independientemente de que, bueno, sea abuso de autoridad o no, el señor, pues también es antidemocrático, porque el cargo lo heredó de su padre, don Napoleón Gómez Ada. Ahí vamos tocando ya terreno firme, estimados televidentes, compañeros de la mesa. Una antidemocracia. Y aparte de eso, una vez señaladas algunas irregularidades, sean ciertas o no, el señor se encontraba fuera del país. Ahora pregunto yo, ¿es candidato al Senado por la vía plurinominal en la lista del partido Morena? Tiene que venir a votar el primer domingo de julio. Si no viene a votar, entonces, ¿de qué se trata? Yo creo que no es justo. ¿A poco no hay más mexicanos con merecimientos propios, sin estar señalados, ni mucho menos? Ahora bien, el señor Gómez Urrutia debe estar aquí en México. A nivel telefónico, no creo que le hayan propuesto o él haya pedido ese espacio. Tuvo que ser objeto de una y otra plática. Debe estar aquí en el país. Entonces, ahora, si está prófugo de la justicia, enfrenta un proceso penal, el que lo encubra, pues es cómplice. Ahí lo pongo sobre la mesa. También llama la atención que Andrés Manuel, candidato de Morena a la presidencia de la República, también haya convencido a su archirrecontraenemigo, el expanista Germán Martínez, ex dirigente del PAN, ex secretario de Estado con Felipe Calderón, y que siempre le tundió duro y macizo a Andrés Manuel, y hoy campechanamente dijo en noticieros en la mañana de que pues ponderó a Andrés Manuel como si fuese el Mesías que todos los mexicanos estamos esperando, solamente porque le está regalando, sin mérito alguno, una senaduría plurinominal. Y dijo que es el mejor hombre, que lo convenció y que santa paz. Esa es la opinión de ellos, pero la mejor opinión la va a tener el pueblo de México. Repito, vemos antidemocracia, vemos un club de Toby, donde no están todos los que son, ni son todos los que están, pero la verdad, con personajes como Napoleón Gómez Urrutia, no el inglés, la verdad, deja mucho que desear esa lista, esa propuesta, y sobre todo las palabras textuales del candidato presidencial, que dijo, me identifico con él. Ah, caray, no sabíamos. Pero bueno, es muy su dicho, muy su pensamiento. Las elecciones se ganan con votos, no con fotos. Y ya en las urnas el pueblo de México va a considerar, a valorar. Y sí, nos sumamos a la opinión generalizada, que en este momento, si la elección fuese hoy, indudablemente que el también llamado peje arrasaría en la elección presidencial. Pero bueno, esto apenas comienza. Veamos el desarrollo de la contienda, veamos las armas que portan los otros dos aspirantes, Ricardo Anaya Cortés y José Antonio Meade Curibeña, al que la verdad, con todo respeto, lo vemos muy alejado de la contienda. No levanta, no convoca, no motiva. ¿Y saben por qué? Porque no es político. Y está luchando por un cargo político. Y la verdad, pues que se mete a brujo sin conocer las hierbas, no siempre le va bien. Esa es nuestra modesta opinión. Ricardo Anaya tiene ya, pues, ser dirigente de un partido nacional, pues le da tablas.
Pero Mitt ni siquiera eso. Una cosa es ser burócrata y otra cosa es pretender ser representante popular y ganarse el voto en los comicios, pero en el campo, en la calle, y no en una cómoda oficina. Pero bueno, falta no mucho para el primer domingo de julio, pero hasta ahorita vemos en el primer lugar y en caballo de hacienda al candidato del partido Morena. Vemos que avanza considerablemente Ricardo Anaya con la coalición PAN-PRD Movimiento Ciudadano, y vemos también que cada día se rezaga más el candidato y la propuesta del PRI. Es más, salimos a la calle y en lo personal no encuentro priistas. ¿Quiénes van a votar por el candidato del PRI? Abordo un taxi, un chofer me dice, yo voy con Morena. Me encuentro en el café a ciertos amigos, somos del PAN. Bueno, pues entonces, ¿quién va a votar por el PRI? Pregunto yo. Pero bueno, pues esa respuesta la tiene que dar la estructura, el candidato y la dirigencia nacional del otrora invencible Partido Revolucionario Institucional. Sí. Licenciado Pumarejo, el tema pues es básicamente ver este asunto de qué le puede significar a Morena, al pueblo de México, al electorado, el darle la oportunidad de llegar a la senaduría a un líder como Napoleón Gómez Urrutia, al que ya dijimos todos los forenores, y pues cómo anda por ahí la industria minera en México, si es que sabéis. Muchas gracias, estimado maestro, estimados amigos del panel, público que nos está en este momento sintonizando. Pues vaya provocativo tema que pone en la mesa nuestro moderador. Quisiera iniciar dando mi punto de vista, recordando una estrofa de un poema que dice: Pueblo de México, despierta. Y sí, pueblo de México, despierta. Este mensaje no va dirigido para el 25 o 27% de fanáticos de López Obrador que tienen tapojo, o sea, tienen tapados los ojos y no ven más que cómo los conducen o cómo los dirigen. Tampoco quizás vaya rezagado a la base dura de los panistas, perredistas ni priistas, que se supone que ellos también siguen las directrices de sus partidos. Va dirigido básicamente a quizás el cerca del 40 o más por ciento de indecisos, que finalmente estos son los que van a dirigir o van a decidir la votación del próximo mes de julio. Qué importante es lo que se está planteando en este momento. El fenómeno que estamos viendo, y no me voy a referir nada más a Napoleón Gómez Urrutia haciendo un análisis en lo cortito. Vamos a abrir el espectro de este problema y vamos a ver cómo López Obrador, por su pragmatismo, está como Noé abriendo su arca a todo mundo, ¿verdad? Está aceptando generalmente aquellos que han salido del PRI. Por eso le llaman no morenos y no le llaman prietos ya a ese partido político. Pero vamos a analizar más a fondo este aspecto. Efectivamente, esto obedece a un aspecto de tipo pragmático. Es decir, lo que quiere López Obrador es afianzar la preferencia electoral que en estos momentos lleva en todas las encuestas que se han publicado. Sin embargo, de esa manera, lo único que está haciendo es desdibujarse desde el punto de vista ideológico de su partido. O sea, el partido de Morena surge como una esperanza contra la corrupción de los priistas, contra el fracaso de la decena trágica panista, como una opción fresca de esperanza para la gente. Pero si en sus venas se nutre precisamente de aquellos que siempre habían estado en los otros partidos y que ahora como despojos los reciclan para incorporarlos al partido Morena, pues caramba, ahí se está viendo que el pragmatismo puro está imperando sobre los aspectos prácticos. Yo pienso que Andrés Manuel, sin tener la necesidad de jalar tanta escoria,
pudiera en un momento dado ganar una elección con cuadros frescos, con cuadros de izquierda, con cuadros de la sociedad civil, que en un momento dado podrían darle ese frescor, ese aire nuevo, nutrir esa esperanza que tiene el pueblo de México de algo distinto, de algo diferente, hastiado de lo que en este momento está. Pero esto no representa más que una continuidad en la práctica de los peores vicios de las peores personas que nos han estado gobernando. También representa la antidemocracia y el autoritarismo. Pues no precisamente contra eso se está luchando, contra una sociedad antidemocrática, contra partidos políticos del dedazo, contra partidos políticos que no privilegian la participación, sino que siguen en forma omnímoda el designio de tal o cual dirigente o presidente. Vamos, o sea, está nutriéndose de los peores aspectos. El autoritarismo de que hay un mando y hay una sarta de seguidores que lo siguen de una manera totalmente con los ojos cerrados. Señores, yo sé que hay algún aspecto de tipo cultural. Primero el Tlatoani de los aztecas nos adoraba estar subsumidos a esa figura. Después fue el virrey, después fue el presidente. ¿Qué estamos siempre necesitados? Nuestra inseguridad como nación, sociológicamente los mexicanos estamos necesitados tener un mesías a quien seguir, tener alguien que nos conduzca y que nosotros no tengamos ni siquiera la posibilidad o la aptitud de tener una actitud crítica. Aguas, todos estos berruntos, todos estos aires van a cosechar tempestades, y la tempestad es que si la víscera se impone, vamos a tener un sexenio de antología para mal de México. ¿Por qué? Porque van a reciclarse los viejos vicios, van a reciclarse las ocurrencias, van a reciclarse una serie de cosas, y lo que va a suceder es caramba. Y efectivamente el mejor candidato para gobernar el país no repunta, no es político. Su partido, el que lo postuló, aunque no pertenece él a dicho partido, pues tiene un estigma muy grande de desaprobación. Parece ser que todo se va enfilando a que sea este joven rijoso, este joven traidor, este joven, pues ya, no quiero, ya no es él no es de él el tema, sino de López Obrador, abundar en calificativos. Pero sí, la situación está en un momento muy delicado, muy difícil. A mí me causa escozor esta situación. ¿Por qué? Porque estamos compitiendo por a ver quién es el menos malo. Y estamos conduciendo nuestro voto y con ello los destinos y el rumbo de nuestro país, precisamente con quien está recogiendo los residuos de lo peor del sistema político para reciclarlos y ponerlos en puestos claves como son las senadurías. Termino diciendo, un video que me mandaron, que es cierto, estaba Tomás Yarrington platicando con Javidú, el exgobernador de Veracruz, y creo que también con alguno de los demás que están ahí en el botellón, inclusive quizás con Eugenio, ¿verdad? Diciéndole, oye, vamos a acercarnos a López Obrador, con eso él nos purifica, nos regenera, nos reivindica, nos convertimos en su asesor y a lo mejor hasta puesto público tenemos. Pues ya estamos así con Nicolás Gómez Urrutia, Gómez Urrutia, estamos como ese chiste, ¿verdad? Redimiendo y reciclando y regenerando nada más por la bendición del Mesías a un individuo defenestrado para reciclarlo y ponerlo en los primeros puestos, en los primeros lugares de la opinión y de la política pública. ¡Despierta, pueblo de México! El destino está en juego. Gracias. Básicamente el tema sigue siendo el mismo, a pesar de las fobias o filias que han expresado nuestros buenos amigos cafeteros.
Pero básicamente yo creo que la elección de este personaje tiene muchas lecturas, Teo, sobre todo por la relación tan estrecha que guarda con una de las industrias más vitales, señeras de México, que es la industria minera. Hemos sabido que es una industria a la que desde la conquista pues se le ligó a la explotación del pueblo de México. Básicamente murieron una cantidad enorme de nativos, no solo aquí, sino en los países de América donde se desarrolló esta industria extractiva que es la minería, luchando ahí en las sombras, en las minas oscuras y húmedas, explotándolos hasta los mismos linderos de la muerte. Y ahora sabemos que este proyecto, este golpe de timón que dio el gobierno de México para lanzarnos a la modernidad de un Estado neoliberal, pues es ir venciendo escollo tras escollo que daba la Constitución, sobre todo el artículo 27, para decirnos a los mexicanos que la gran herencia de la revolución pues es esta ilusión o realidad, pero un hecho, una ley en sí, que es que la nación que nos representa a todos es la dueña de todas las riquezas del subsuelo y que después no iban a poder volver a saquearla como lo habían hecho antes. Entonces, para mí es un hecho que tiene diversas lecturas y es lo que yo quisiera oírlos, ver si lo podemos más o menos expresar desde esa óptica, el hecho de rescatar la presencia, la imagen de este señor líder minero que está en el destierro, supuestamente pues por ahí huyendo de la ley que aquí lo busca, pero que en un momento determinado explica sucintamente en un par de palabras el líder de Morena, AMLO, que básicamente viene siendo como un proscrito político, más que nada alguien seguido por las autoridades injustamente, y esto significa, yo creo que algo que deberíamos tratar de entender, sobre todo, repito, porque la industria minera casi en su totalidad está en manos de industrias extranjeras actualmente en México. ¿Qué dice el público? ¿Hay opiniones, Teo? ¿Cómo la ven? Tu opinión también siempre docta. Gracias. Sí, les damos la bienvenida a nuestros amigos que se conectan, que van llegando. Saludos a Paloma Ortiz, a Rowena Mechina Tanchinco Brunet. Good morning, dice, por allá es de mañana. Eriquita en el Valle de Texas, saludos. Desde Houston, Texas nos saluda. Noé Vaz también nos saluda. Díganos de dónde nos están viendo, porque mucho nos gustaría compartir con nuestro auditorio y presumir de que nos ven en todo el mundo. También Rosy Sena dice que nos está viendo y envía saludos. También Antonio Cuevas envía un saludo a la mesa, un abrazo a todos los de la mesa. Bien. ¿Opiniones ahí de la gente? No. Ya el señor Pumarejo los regañó, que despierten, por favor. No, yo creo que ya se... Tienen, ya dio dos manotazos aquí en esta pelaron, mesa de vidrio. Los por opinadores favor, se pelaron. No tienen opiniones, dicen, no, caray. Por eso... No, dice, por eso nos pasa lo que nos pasa. Sí. Si viviera en la quina, a lo mejor lo incorporaban a Morena. Tiene la palabra, señor Montessori, el licenciado. Sí. Hermano Lobo. Bien, con respecto al fenómeno de Morena, vamos a calificarlo como un fenómeno. Unos piensan, ¿verdad?, que es el partido de Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que no. Yo creo que es un grupo de personas que idearon... Y a través del tiempo, el liderazgo de Andrés Manuel se ha ido consolidando como el mejor, de acuerdo a quienes lo rodearon. Yo creo que habrá que valorar quienes están alrededor de Andrés Manuel y habrá que valorar que esos personajes han depositado su confianza absoluta en Andrés Manuel para que haga bien las cosas. Las críticas, lógicamente, vienen del exterior. Y algunas que a nosotros nos llegan vienen desde las entrañas de Morena. Acá en nuestra región hemos captado también el descontento de muchos morenistas por la toma de decisiones y critican esas decisiones porque están tomadas a ese nivel. O quizá a nivel estados o a nivel regiones. O sea, Morena no es un partido político común,
es una combinación de seres pensantes con diferentes formas o ideologías, filias y fobias, como aquí lo mencionan en la mesa. Hay quienes lo odian, quienes lo quieren, pero unos están adentro y otros andresistas, otros andresmanuelistas ya no están con él, son sus enemigos y buscan hacerle competencia. Es un fenómeno normal en campaña. Hay quienes están a favor y quienes están en contra. El concepto de Mesías, como se lo están colgando Andrés Manuel, yo creo que lejos de insultarlo, lo están halagando. Lejos de ridiculizarlo, lo están sublimando. Y les voy a decir por qué. Durante muchísimos años, los candidatos del Partido Revolucionario Institucional llegaron como los salvadores del país, como los que prometían la tierra, prometían el camino y la llegada de la tierra prometida, y que pues ellos eran los depositarios de la receta divina para encontrar la solución a todos los problemas. Los priistas en su momento fueron Mesías, y a Vicente Fox, recuerden mucho que ese triunfo nacional del Partido Acción Nacional pues era el Mesías de los panistas, pero nadie se atreve a decirle Mesías. ¿Por qué? Pues porque pues el señor Fox si se hubiera regañado y les hubiera contestado alguna frase de esas de tepocatas, víboras prietas. Lo que pasa en Morena, sí, claro, es digno de analizar, pero en la medida de los detalles que conozcamos. En el caso que ocupa en la mesa, que es y que le escandaliza al país, que es el por qué anuncian que a un dirigente, porque no ha habido quien esté en su lugar y que diga yo estoy en lugar de Napoleón, posiblemente sigue habiendo comunicación entre él y la estructura del sindicato de mineros. Y por lo que se ve, aunque no esté físicamente en México, sigue estando en México. Y tan es importante su papel que un grupo lo presenta, lo sugiere a Andrés Manuel, y Andrés Manuel lo acepta y ya le ofrecen una senaduría. El asunto de Gómez Urrutia debiera estudiarse a fondo y debiera tomarse en cuenta que la justicia en México no es recta, no es equilibrada, y durante mucho tiempo en México se temía al aparato judicial mexicano porque era peor que la Inquisición. Por simple sospecha se mandaba a la hoguera a muchos y muchas, y más muchas que muchos. En este caso, sospecho que el señor Napoleón lo quiere hacer senador Morena para que desde su posición como senador se autodefienda de las acusaciones que se le hacen. Y el señor, yo creo que sabe muy bien que lo querían utilizar de chivo expiatorio, o como los mancebos que los aztecas sacrificaban allá en la fiesta del Fuego Nuevo, le sacaban el corazón y se lo entregaban a Huitzilopochtli, porque Huitzilopochtli, el dios de la guerra, quería sangre, y pues no importaba a quién se encontraran por ahí en la calle. Y ahí se toparon con un hombre que se les peló, porque pues lógicamente si lo acusan de algo pues deben de existir pruebas, no presunciones. Entonces temiendo Napoleón, pues se retiró, cosa que no le ocurrió a El Ballester Gordillo. El Ballester Gordillo no se pudo zafar y se ejecutó la venganza del que luego fue dirigente del secretario de Educación Pública, y el dos veces árabe hasta por el nombre. Y bueno, nada más cometió la ejecución a la cárcel de El Ballester y dejó el puesto. Parece ser que entre la clase política mexicana hay sujetos que entran en la política nada más para ejercer venganza o para multiplicar sus fortunas. Y un rico no puede ver a un nuevo rico. Así es que en la mesa de los ricos de México no se podía sentar el rico Napoleón Gómez Urrutia. Por el otro lado, los líderes son ricos porque tienen trabajadores para empresas poderosas que, como antes eran del Estado, creo que la minería sigue siendo del Estado, pero concesionada a particulares. En este caso, muchas minas mexicanas, principalmente de oro, están concesionadas a capitales o a inversionistas canadienses,
pues entonces es muchísimo dinero el que se maneja. Entonces, por una parte son las cuotas de los trabajadores y por otra son los sobornos de los ricos y por otra el trato de cortesanos que se dan unos a otros en la estructura de gobierno mexicana. No actuamos como república democrática, no actuamos como una sociedad seria. Seguimos actuando, como bien lo señalan aquí, como aquellas estructuras prehispánicas en donde el emperador tenía su corte de favoritos y ejecutaba la ley a su antojo, aun cuando tuviera unos consejeros sabios alrededor. Entonces, tenemos mucho que aprender, pero el caso de Morena para seleccionar a los suyos y sumar, pues yo creo que están bien pensados. Que no nos parezca su forma poco ortodoxa de elegir a los candidatos, pues no somos militantes de Morena. Yo no conozco los estatutos de Morena, no conozco los estatutos del PRI, no conozco los estatutos del PAN, y son asuntos que hacen de acuerdo a sus estatutos. En el asunto de los sindicatos tienen una cláusula de autonomía en la que nadie tiene derecho a meterse en sus asuntos si no son los mismos miembros de un sindicato. Así es que hay una autoridad en el gobierno mexicano que se llama Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es la que vigila el funcionamiento de los sindicatos. Y bueno, si la Secretaría del Trabajo y Previsión Social les hace ciertas concesiones, pues entonces creo que ellos están dentro de la ley. A ver qué dice el público, Teo, porque vamos a pasar a otro tema. Bien, ya tenemos aquí a amigos que se atreven a opinar. A Claudio Salas envía saludos de Ciudad Victoria, el licenciado Amieva, el ingeniero Alfonso Amieva, saludos para los profesionales de la mesa. Jennifer Riz envía saludos. Antonio Cuevas dice, ya Cruz Azuleó otra vez, él no sabe ser incluyente, es dictadorzuelo, a pesar de que en este momento puede ir arriba en encuestas, pero no creo que en preferencias. Antonio Cuevas dice, a él sí le gusta ser Mesías, así lo siente. Buenas noches a todos, dice Lupe Gallardo. María Elena Esparza, primero escucho y después comento. Perfecto. ¿De qué partido son? ¿Son quiénes? Pregunto. Nosotros somos periodistas y en lo personal soy apartidista. Teo, deberían informarse. Napoleón no tiene ningún proceso en contra. Es exiliado político. Luego entonces, ¿por qué se escandalizan? Ojalá que con la misma inquina analicen a los candidatos de los demás partidos. Perfectamente. Eso me parece bueno. Dice que no hay proceso. Entonces, ¿estoy equivocado en el dato? ¿No lo persiguen por algún delito? De vacaciones. Pues lógico, yo digo, anda ya precisamente electoral, porque no quiere caer en el juego de que lo utilicen. Sospecharon que tenía una lana por ahí de más que no podía en un momento dado. Los ricos no pueden ver a otro rico, a un nuevo rico. Ya ves que en este país o en este mundo no se pueden ocultar dos cosas, el ser rico y bueno, lo otro que ya ustedes lo saben. Por eso, pero si ven un rico inmediatamente quieren sacarle las tripas, las anginas, a ver dónde sacaste el dinero, a ver, claro. Luego el dirigente sindical te chinga las cuotas de los trabajadores. Ay, amén. Entonces, bueno, ahí está el asunto. En este caso, el Bester Gordillo de elevar un poquito el nivel del análisis, pero ya ven que está mejor bajarlo. Perdón por mi mala palabra. Vamos a pasar mejor al otro tema, nivel. A ver si ahí sí hay más elementos. Yo nomás cierro sugiriéndoles, lean por favor de vez en cuando, para que no sean ignorantes como este servidor, nuestra Constitución, por más parches que tenga. Lean el artículo 27 y lean la historia del artículo 27, por favor, para que en un momento dado veamos hacia dónde va el país y cuáles son los golpes de timón que han afectado lo que a muchos mexicanos no entienden, no comprenden, pero sí sienten en su bolsillo que no va a un buen puerto este proyecto de nación. Así las cosas, ahí están las estadísticas de toda la gente molesta, porque realmente no han tenido las cosas que se les prometieron o que esperaban tener. Pero vamos a dejarnos de nuestra política mexicana y yo los invito a analizar el otro gran tema, yo creo ya como ciudadanos del mundo, aunque el hecho haya ocurrido en Estados Unidos, y si ya hubieran, pues ustedes ya de seguro habrán tenido una información bastante amplia
de este triste asunto, no el último, desgraciadamente, yo creo que se presentarán más, a pesar de todas las medidas que podamos sugerir nosotros o las oraciones que podamos elevar. Y pues es este muchacho que ahí lo ve usted en la televisión, parece ser un muchacho débil, indefenso, desorientado, como que no podía ni siquiera matar una mosca, mas sin embargo entró a su escuela y le dio muerte, creo que hasta la fecha son 17 compañeros, ¿verdad?, y una cantidad de heridos. Entonces el tema es, pues básicamente, ¿qué podemos nosotros opinar de lo que pasa en otro país cuando en el nuestro ocurren cosas peores? Y es la relación de esta libre e indiscriminada compra-venta de armas allá en Estados Unidos, donde dicen que una familia puede tener tantas armas como pueda comprar, que vi ahí por ahí en los noticieros de televisión una estadística de que casi el 80% de los ciudadanos tienen un arma, y que de ese 80%, por ahí del 40-50%, la traen consigo, ya sea en el automóvil, en el cinto, donde sea, lo cual es verdaderamente pues un homenaje a aquella famosísima serie de televisión que vimos de niños, La Ley del Revólver, ¿se acuerdan ustedes? Prácticamente, pues ahí está el tema, amigos, para poderle sacar raja, hacer recomendaciones y ver si podemos justificar como seres humanos que ocurran estas cosas y en un momento dado, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Ustedes qué piensan de esto? Licenciado Luis Enrique López Alvarado. Le presto este micrófono porque está mejor, señor. Gracias, estimado maestro. Bueno, en principio de cuentas, son los valores de cada niño, de cada adolescente, lo que ve en su hogar, lo que ve en su entorno, y sobre todo sus raíces, inciden mucho en la conducta que él esgrime conforme va su crecimiento, su desarrollo. Y pues sí, nos encontramos hoy con un caso bastante penoso para la juventud estadounidense, rodeada de alto nivel académico, de alto nivel de empleo, en que casi no falta nada y sobra todo, y ese es el problema. Ese es el problema, de que los valores familiares quedan por un lado y surge la economía, y los jóvenes en Estados Unidos trabajan en el verano, que son vacaciones, estudian, y en el verano trabajan, y a veces son casi autosuficientes, dejan el hogar, emprenden el vuelo, y ahí comienza el problema. La mayoría, generalmente, de acuerdo con la idiosincrasia estadounidense, pocos son los matrimonios sólidos, hay mucho divorcio, y bueno, eso afecta al educando, al niño, al joven, al adolescente, y de ahí la conducta en que están en contra de todo y a favor de nada, muy violentos, pero arrastrando situaciones que vivieron, que continúan viviendo. Eso por un lado. Por el otro, la libertad que da un gobierno, que se supone que es el más poderoso del mundo, para que cualquier hijo de vecino vaya, tome un arma y haga una matazón de gente. No es posible que con toda la cuestión sofisticada de métodos de investigación, de prevención, en ese país poderoso, haya salido de control y sin que nadie lo detenga, como Juan por su casa, llega, dispara y mata a sus compañeros o a sus conciudadanos o a sus paisanos, y la verdad, la autoridad se ve rebasada por un arranque de ira. En fin, ese es el problema, de que cualquier estadounidense puede traer un arma, puede comprarla con su dinero, no se le ponen restricciones. Y ahí están las consecuencias. Tocando el tema de las armas, y tocando que en nuestro país la violencia ha superado al Estado mexicano, bueno, pues si hay muchas armas en otro país, obviamente que llegan aquí al nuestro. El asunto está en que cómo se introducen a la sociedad aquí en México todo tipo de armas. Tienen que entrar por la frontera a la de a fuerzas. En la frontera hay personal burócrata de la Dirección General de Aduanas, cubriendo todos los pasos habidos y por haber. Y si entran armas, pues es culpa de alguien que no hace su trabajo. Yo propongo, como ciudadano mexicano, que se frene
el ingreso de armas a nuestro país, que se ponga a trabajar al personal que gana bastante bien de la Secretaría de Hacienda perteneciente a la Dirección General de Aduanas, ganan bastante bien, a los mandos militares que están en vigilancia, que ganan muy bien, por cierto. Y bueno, en caso de que el comercio de armas siga boyante, bueno, pues ya no se les pague también a los que son encargados de vigilar esas zonas. Y que se cambie. Mira, hay muchos millones de mexicanos preparados, con derechos y sobre todo con ganas de servir a su país. Y pueden ocupar esos espacios y ya evitar vicios, evitar mañas, manías, costumbres y demás. Y que cada día México crezca, pero sobre todo, ni un arma más en territorio mexicano. Porque la verdad no se vale que uno sí cumplamos con la ley al no poseer ni portar arma alguna, y otros tranquilamente, con cualquier hijo de vecino, las compran, las adquieren, las usan, hacen su relajo. Y luego llegamos al tema de la corrupción, andan como aves libres. Y aquí la verdad, el Estado mexicano, repito, ha sido rebasado por la corrupción, por la inseguridad y por el comercio de armas. Ojalá pronto veamos la luz al final del túnel. Y si no, habrá que esperar, dijera el paciente Job. Licenciado Pumarejo, pues básicamente de este tema, la cereza del pastel que nos tuvimos que comer el fin de semana, por ahí del domingo, lunes, son las declaraciones, por si hiciera falta, del presidente de los Estados Unidos, Mr. Trump, que básicamente, en lugar de aceptar alguna corresponsabilidad y tomar una postura de solidaridad para resolver el problema, se puede repartir culpas y culpa lo mismo al FBI, culpa a las agencias de inteligencia, culpa a todo mundo, menos a quien tiene que culpar. ¿Cómo la ves? No, pues estoy total y absolutamente de acuerdo con usted. O sea, el presidente Trump tiene compromiso con los armadores, quienes financiaron su campaña en gran medida, y esos hacedores de asesinos, bueno, pues les debe fidelidad, y por eso pues esa es su postura. Y así es la postura de aquellos que llegan sin preparación a gobernar con ocurrencias. Puntos suspensivos, si no me van a vetar de que estoy volviendo al tema anterior, pero o expresando fobias. Pero bueno, ciertamente estamos viendo cómo se suceden en forma muy frecuente este tipo de acontecimientos en donde locos aislados han cometido este tipo de asesinatos. Apenas estábamos pues recuperándonos de aquel tiroteo de Las Vegas que dejó tanto muerto en un lugar, en un concierto, cuando ahora tenemos este otro de esta escuela y antes tuvimos otro, mañana va a haber otro. El problema es, ustedes lo han destacado, el hecho de la gran liberalidad en cuanto a la posesión de armas. Y a mí me llama, quiero llevarle la atención en un par de aspectos. El primer aspecto, fíjense ustedes que todos los asesinos, ninguno de ellos ha tenido una motivación de tipo terrorista, como sucede en Europa. En Europa han sucedido este tipo de situaciones, pero todos han sido, según esto, reivindicando una causa, sobre todo de tipo ideológico, de tipo terrorista, generalmente de tipo musulmán, generalmente de ISIS. Acá no, acá han sido ciudadanos ahí mismo, de Estados Unidos, que en un momento de locura, pues están haciendo otro. Otro de los aspectos que quiero llevar la atención, y a mí me ha pasado, yo creo que a muchos le pasa y muchos están allá precisamente por eso. Con todo y eso, el país es seguro. Se siente uno que está seguro en Estados Unidos, está mucho más seguro que en nuestro país. Entonces, ¿qué paradoja? O sea, suceden estas atrocidades tan tremendas y sin embargo la situación de inseguridad, no tengo a la mente en este momento estadísticas, pero definitivamente es mucho menor a la que tenemos aquí. Otro aspecto, ya hablando de cuestiones de jurídica, de derecho comparado, aquí existe una ley muy limitativa que si traes una pistola,
puedes ir a la cárcel, tienes que pedir permiso, llevar hasta el acta de nacimiento de la abuelita para que te concedan el permiso, una serie de restricciones, etcétera, etcétera. Y sin embargo, las matanzas y todo lo que ocurre están a la orden del día y pues no vale la pena entristecer más la noche recordando ejemplos que suceden a diario en todas partes y más en determinados lugares que son más inseguros que Vietnam en su tiempo, en los años 60. Entonces, o actualmente en Irak. Entonces, veamos todas esas paradojas que se dan. Efectivamente, las armas vienen por aquí, pasan hacia acá en forma clandestina, se distribuyen, debería haber más controles, menos corrupción para que estas no lleguen. Sin embargo, pues la frontera es muy larga y es muy porosa y para, así como hay, se las ingenian para irse para allá, los indocumentados, pues también se las ingenian para introducir estas armas hacia acá. Ahora recordemos las armas con que se nutrió los revolucionarios, nuestros grandes próceres, Francisco y Madero, en fin, todos los grandes revolucionarios se abastecieron de las armas gringas y pasaron por las fronteras y fueron objeto de ese comercio, porque como comercio pues es algo bastante rentable, bastante redituable. Produce mucho dinero, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Recuerdo las grandes fábricas de armas Krupp en Alemania y todos los grandes consorcios que han hecho posible este terror de las guerras y esta ausencia de la paz. Problema de valores, definitivamente. El problema de los valores en las sociedades norteamericanas degradadas por una serie de situaciones y la ausencia de Dios, pues han propiciado precisamente que se den este tipo de acontecimientos. Ahí les pongo en la mesa todos estos considerando de los que he hablado para que ustedes reflexionen acerca de este problema. Teo, definitivamente las armas pues no se disparan solas. La pregunta es, ¿qué dispara las armas y qué es lo que elige el objetivo de privar de la vida a tanta gente inocente? Porque así se le debe considerar. Ayer creo que hubo otro tiroteo en Miami, parece, en donde un encapuchado ahora acribilló a 4 personas, creo que murieron 2 y 2 están muy graves. Entonces, debe considerarse, yo creo, la posibilidad de poder entender a fondo qué está mostrando el ser humano, la sociedad, en este caso los jóvenes. A mí me impresiona este muchacho Cruz, no se me ha grabado el nombre, pero sí el apellido latino, y aunque su apariencia es más que nada de gente blanca, ¿qué le pudo haber ocurrido a este muchacho en donde hay fenómenos atávicos relacionados como la muerte de sus padres y luego de sus tutores, el abandono, como él, cientos, miles de jóvenes en las ciudades que tienen que afrontar los retos de la adolescencia y del paso a la madurez, si es que hay madurez en estas sociedades, en completa y absoluta soledad, en orfandad de conceptos de aprecio para sí mismo y de entender en un momento dado cuál es el sitio histórico que te toca vivir. Pero fuera de estos conceptos, el objeto ahí está, y el objeto de la persecución y la condena es la facilidad con que en este país se pueden adquirir armas con cualquier pretexto o en cualquier ocasión, simplemente teniendo para pagarlas. Hay denuncias, ahí se ven los mítines, las manifestaciones de decenas de jovencitas y jóvenes de las escuelas pidiendo alto a este asunto de la venta indiscriminada de armas, que se revisen las leyes de armas. Pero parece ser que pues los congresistas, los políticos que toman decisiones, tienen oídos sordos a estos reclamos de la sociedad, que como bien indica Enrique, viéndola de manera superficial por fuera, pues se ve todo tan tranquilo, tan bonito,
tan ordenado, porque realmente esa es la impresión que uno tiene, nada más cruzando el río aquí de Tamaulipas a Texas, y ya ves completamente otra cultura y otra manera de comportarte cívicamente. Hoy precisamente que se estaban dando el abrazo los alcaldes de Laredo, Texas y Nuevo Laredo, en un acto que confieso yo que nunca había visto ni siquiera en televisión, pero creo que año con año lo hacen, y hoy pues todavía le pusieron un poquito más de picante, el que viene una comitiva de tejanos y se encuentran a la mera mitad del puente, se dan un abrazo, se prometen amor y paz y dicen que son un solo pueblo, una sola comunidad. Pues era México, señores, definitivamente fue partido en dos por los intereses de aquellos norteamericanos, a lo mejor no de estos. ¿Cómo la ves, Teo? ¿Qué dice el público? Bien, le agradecemos a quienes opinan. Gracias a Laura Rangel Montt, que dice que es mucha la inseguridad, que la gente busca protegerse y piensa que solo con armas, que las armas les dan seguridad para conservar su vida. Como padre, nosotros vemos y podemos hacer mucho desde que son pequeños nuestros hijos, y no dejarlos ver tanta violencia en el entretenimiento de videojuegos y cuidar lo que ven. Laura Rangel también dice, evitemos el bullying en escuelas y en nuestras casas. Bien, pues fíjate que ahí está uno de los temas escondidos, Enrique Pumarejo, Luis Enrique, uno de los temas que están ahí parapetados, este de los ciberjuegos, ¿no? O videojuegos, como les llaman, porque absolutamente los chiquitines crecen disparando desde que tienen 4 o 5 años, en los videojuegos, y se la pasan las horas. Y de lo que se trata todos los videojuegos que he visto hasta ahora yo, es de matar tantos enemigos como puedas, y se vuelven expertos disparando todo tipo de armas ahí. Excelente punto. ¿Quién lo dice este? Laura Rangel Montt, a quien le agradecemos su opinión. Ricardo Aldana dice, la clave de las armas en Estados Unidos está en el pasado de ese país. Bien, varios puntos que quiero exponer aquí. Cuando yo estaba en radio en el 1994 al 2000, en ese periodo hubo una especie de opinión en México en contra de los programas violentos que llegaban del Japón. Esos personajes con muy marciales, muy expertos en artes marciales, golpeando a diestra y siniestra, a tal grado que el niño no sabía quién era el bueno ni quién era el malo, cosa muy distinta cuando subía el santo al ring y ya sabían que lo iban a enfrentar con un malo, ¿no? Entonces el santo era técnico y el otro era el rudo, y pues ahí empezaba el verdadero... ¿Cómo se llamaban los que estaban vestidos de colores, estos jóvenes que traían trajes de rojo, amarillo, no se acuerdan? No, eran muchachos vestidos de... Cuando se ponían el traje se volvían invencibles, ¿no? O sea... Ah, superhéroes. Sí, pero tiene un nombre esta serie japonesa de... Ah, este... Ahorita que dijiste los japoneses. Dragon Ball Z es el más reciente, y antes había otro que no recuerdo. Pero esos eran caricaturas. Pokémon. Eran caricaturas. Esos eran muchachos. Muchachos de la vida normal, común, pero que se ponían un traje y se volvían el verdadero demonio. Takeshi. No, los fantásticos son gringos. No, Takeshi se llama un chinito, era amigo del otro y los dos eran como superhéroes. A ver si se acuerdan cómo se llamaban estos que traían superhéroes japoneses. Trajes brillantes, uno rojo, uno amarillo, uno blanco, creo, algo así por el estilo. Más o menos, bueno, a ver si nos dicen el nombre. Pero aquí el asunto es que a los superhéroes que luchaban contra el mal, a luchar por la justicia, decía Superman cuando volaba en esa serie animada. Llegan unos juegos que se multiplican en las calles o en las tiendas, y los niños se vuelven adictos a los juegos violentos. Y parece ser que hay una edad en la que el niño no distingue la ficción de la realidad, y quiere vivir su ficción en la realidad, y por eso hay niñitos que después de una película de esas de luchadores japoneses, ninja y de, ¿cómo se llaman?, karatecas, salen echando patadas al aire y no se fijan a quién le pueden hacer daño, y llegan a la escuela todavía con esa cuerda de querer pelear como los expertos
en esas artes marciales. Y los papás emocionados envían a sus niños a esas escuelas de defensa personal, en donde los maestros de defensa personal dicen: aquí no los enseñamos a ser violentos, sino a defenderse. Más o menos eso sucede, pero no sabemos de esos niños cuántos adquieren una formación tal y como los maestros dicen, porque la mayoría son violentos, luego integran pandillas en sus barrios y se dedican a hacer atrocidades y utilizan su fuerza para hacer daño. Igual sucede con las armas. Las armas, primero nos llega Hollywood con esas películas del oeste, de la ley del revólver, en la que, pues lógicamente, el que se imponía era el que traía un revólver. Y después hasta los mismos apaches, cherokees, esas tribus traían sus armas para defenderse. Mira, dice Laura Rangel que eran los Power Rangers. Power Rangers, sí. Power Rangers. Gracias, Laura. Esos niños deben tener unos 50 años ahorita. Entonces, es que yo soy de Tarzán para acá. Sí. Entonces, resulta que en el asunto de las armas, el argumento fácil es decir, el FBI sabía y pudo haber advertido el hecho y no lo advirtió. Es lo que bueno, les dijo Trump. Sí, pero ¿para qué él les anda pago? Buscando culpables. Sí, pero los señores del FBI no son policías, algo así como aquí que quisiéramos que un militar actuara como policía, pues es imposible, su formación es castrense, es muy distinta. Entonces, yo creo que hay cuerpos de seguridad y pero también dijo... Lo que les dijo es que cómo no se dieron cuenta de la conducta inadecuada del joven, que ya en redes sociales... habían subido 2-3 videos donde se mostraba él con potencial sí, de este tipo criminal. De locuras. Sí, imagínate cuántos miles no habrá en Estados Unidos. Y también racista. Que suban videos, ¿no? Y también racista el muchacho, a pesar de tener un apellido latino, ajá. ¿Verdad? Su agresión iba dirigida en contra de los negros a los que quería ver encadenados. Era como un y mini, de los mexicanos a los que quería matar. Clan. Sí, ¿verdad? Entonces, un cucluscanito, ¿no? Entonces, que creo que muchos jóvenes en los Estados Unidos crecen solitarios, como bien lo apuntan ustedes. A los 14 años ya puede emanciparse un varón y una niña a los 16 años. Así es que, ¿qué madurez emocional puedan tener? ¿Y dónde están los psicólogos y los psiquiatras y los expertos en pedagogía para... aconsejar a los congresistas o a las autoridades a que eviten que se maduren a fuerza en la vida diaria? No los escuchan, jóvenes. No hay esa no hay comunicación, diálogo. Se interfiere, como dice Enrique Pumarejo y lo sospecha bien, los grandes intereses de la industria armamentista. ¿Qué les recomendarías, Luis Enrique, para cerrar el tema a la sociedad americana? Porque a la mexicana, pues ya de recomendaciones... está hasta el copete. ¿Qué les recomendarías hacer para evitar, pues, cuando menos estas masacres de jóvenes, ¿no? Claro, aprovechar los sistemas sofisticados de inteligencia que operan en los Estados Unidos, aprovechar eso para llevar un control irrestricto con marca, tipo, forma de armas, cada una de las armas, sí se puede. Y también llevar un control de quién las posee, qué hace, a qué se dedica. Y, sí, pero no se lleva un control, porque cualquiera tiene una y no sabemos de quién era. Pero sí se puede... control a los posibles asesinos. Desde el que los vende hasta el que las adquiere. ¿Hablando de México? No, Estados Unidos. Desde que el que las expende tiene que tener un permiso para poder venderlas. Y debe llevar un padrón, un control, un inventario. El que la adquiere tiene que investigarlo de pe a pa, para qué la adquiere, dónde vive, a qué se dedica, qué trabaja y cuántos hijos tiene. Y hacerlo responsable o corresponsable, si uno de sus hijos hace lo que hizo el joven este, a ver, la pistola tú no la compraste porque no tienes recursos suficientes para adquirirla. ¿Quién te la compró? El papá, pues va juntamente contigo, para que se siente un precedente y se empiece a poner orden. Y aparte de ello, pues la educación también, hay que ser un poquito más rígidos. En la educación, en la high school en Estados Unidos, ser un poquito más enérgicos y privilegiar los valores humanos y los valores ciudadanos. Yo creo que sería una buena llave para en el presente y en el futuro
a ser mejores hombres y mejores mujeres en el país más poderoso del mundo. ¿Qué les recomendarías, Enrique Pumarejo, breve y sustancioso? Bueno, primero que modifiquen la Constitución, porque la Constitución les permite, esa Constitución que fue hecha en 1776, en un país muy diferente al actual, país de granjeros, les permitía para defenderse de los animales salvajes, los apaches y demás alimañas. Ahorita ya no tiene ningún sentido, ¿verdad? Eso sería lo primero. Los apaches y demás alimañas te van a poner junto con el joven Cruz. Regístralo, por favor, licenciado. Bueno, chécale si no trae por ahí algún escopeto. Yo me refiero al pensamiento de ellos, por eso los estamos. Nada más te faltan los negros, fíjate. No, yo soy muy los PRI morenos. Los primores. Entonces, bueno, eso sería lo primero, maestro, modificar esa Constitución, porque bajo el amparo de esa, de ella, se sustentan la gran industria armamentista. Y después lo que bien mencionaba mi compañero Luis Enrique, una serie de controles para tratar de restablecer. Y bueno, pues como Juan el Bautista, soy la voz que clama en el desierto, pues buscar que se reencuentren los grandes valores para que esa sociedad no siga precisamente en esa decadencia que ha permitido y que ha permeado en los jóvenes, y con lo cual ocurren las cosas que estamos viendo. Así es. Teo, los últimos comentarios del público y un breve resumen. Este tema que pues tú lo trataste aquí el viernes pasado, el domingo pues nos lo tocaste ahí en el programa Líneas Cruzadas, y yo creo que pues es un buen epílogo que no se cierra por nada este gran tema. Yo creo que sí es necesario que usted lo comente con la gente que está alrededor para que en un momento determinado no lo olvidemos y se vuelva pues cuando menos un tema en donde hay que estar alerta, Teo. Sí, el domingo hablamos de alcoholismo y bueno, pues tal parece que el alcoholismo como que tiene una solución gracias a estos grupos de autoayuda, pero la juventud siempre encuentra paraísos artificiales y ahora resulta que es la drogadicción. Y me imagino que en los Estados Unidos tienen muchos jóvenes con problemas. Y es muy fácil decir que son psicópatas, creo que cometemos un exceso al calificar de psicópatas a quienes emprenden una acción de esas que es difícil de entender. Cuando decíamos, y han dicho muchos sociólogos, los norteamericanos son una sociedad enferma y no han puesto atención a su juventud y a su niñez. Así es que crecen confundidos y pues me imagino que la lucha por la vida debe ser muy complicada allá. Y lo bonito de los Estados Unidos, pues sí, efectivamente está en las autopistas, las carreteras pavimentadas, los vehículos de lujo, los rascacielos, la gente muy elegantemente vestida y el billete verde que corre ahí en Las Vegas, entre bebidas caras como coñac y whisky. Y bueno, pues ese mundo le impide a muchos ver la otra realidad, como la realidad que nos presentaron los medios esta ocasión en esa masacre ocurrida en la Florida, en una escuela secundaria, en donde este joven de 19 años disparó contra muchos, mató a 14 y dejó heridos a otros, en donde este muchacho bien debiera ser una especie de objeto de estudio, él y los demás que han provocado tragedias como la de Las Vegas y la de Houston y la reciente. 15 actos, 15 hechos terribles en los Estados Unidos en lo que va del 2017 debieran de llamar la atención de la sociedad angloamericana. Así es que el odio racial, la confusión de los jóvenes, la falta de una estructura social familiar, la construcción de la sociedad con los principios de lo que ellos pregonan públicamente como el presidente cuando le dice God bless you o God bless America, pues parece ser que no saben, y creo que
no debieran usar tan banalmente, tan fácilmente el nombre del Todopoderoso que nos crea y nos dice que seamos amorosos unos con otros, que nos veamos como hermanos, porque somos de la misma creación, venimos de un mismo ser. Entonces, ¿qué le falta a esos seres humanos que se sienten perdidos, que se sienten sin esperanzas en la vida? Yo creo que este joven, Nicolás Cruz, debiera ser analizado, estudiado, y en base a lo que se encuentre de los problemas, pues lógicamente buscar una forma para modificar la Constitución de Estados Unidos y ponerle más atención a estos jóvenes. Esa es mi propuesta. La otra propuesta, hay en las escuelas, no creo que los jóvenes porten un arma. Hay uno que se cuela, que se mete, que burla la vigilancia, se mete y hace de las suyas. Por más que se estrechen las medidas de seguridad, siempre habrá alguien que se cuele en las escuelas. No veo a los Dreamers, a ninguno de los 600,000 Dreamers que porte un arma en una manifestación, sino simplemente una pancarta pidiendo que por piedad se les reconozcan sus derechos y se les den oportunidades para desarrollarse y aportar lo suyo para el engrandecimiento de los Estados Unidos, porque nacieron allá. Entonces, creo que hace falta menos discursos, más acción y quizá un poquito de que la estructura de gobierno de los Estados Unidos trabaje para corregir su sociedad, pero poniéndose el corazón en la mano, y dejen de decir God bless you. Fíjate, en un momento determinado, pues no sería mala idea chalecos antibalas en las escuelas, ¿no? Digo, lo mismo como, lo van a vender los... Ya como están las cosas, pues tú como padre en un momento determinado puedes tratar de comprarle a tu hijita o a tu hijito que va a la secundaria o a la prepa, como sea ya, su chaleco antibalas, para que cuando menos pues no le pase a mayores si le toca un balazo, ¿no? Ya lo que sería terrible, pero en un momento dado. Pues amigos, nos despedimos por haber sido todo en esta su mesa de café. Gracias por el favor de su atención. Gracias, muchas gracias por sus opiniones, y recuerden que este es un ejercicio periodístico que es de aquí para allá y de allá para acá también. Nos despedimos recordando en la efeméride de hoy a dos grandes hombres mexicanos a los que no debemos olvidar, se los juro, y coincidentemente nacieron en diferentes años, claro, en un día como hoy. Me refiero pues al general Álvaro Obregón, nada menos ni nada más, el hombre que gobernó este país del 20 al 24 para allá en el 1900, y que fue el primero en realizar una profunda reforma agraria y una todavía más importante y trascendental reforma educativa de la mano nada menos que don José Vasconcelos. El general Álvaro Obregón, pues cada día más olvidado, hoy no hubo en la patria nadie que le recordara, pero básicamente pues ahí está este hombre al que no debemos olvidar y siempre considerar lo positivo que le haya dejado a este país. Y el otro, pues de nada menos, yo no lo puedo olvidar porque lleva el nombre de la escuela donde yo estudié, es el doctor Gabino Barreda. Imagínese este hombre que de joven expone su vida cuando las tropas norteamericanas estaban por asaltar el castillo de Chapultepec. Antes hubo una de las batallas más cruentas donde el ejército y los voluntarios mexicanos, la mayoría muy jóvenes, les dieron la cara a los soldados norteamericanos invasores en la pues también muy sonada batalla de Molino del Rey. Ahí Gabino Barreda participó valientemente defendiendo nuestra patria. Fue en un momento dado, ante la derrota de los mexicanos, fue tomado preso y pues después la pudo liberar gracias a algunas influencias y se fue a Europa, allá donde se ligó con los intelectuales de la época y vio la oportunidad de ayudar a un cambio sustancial en la vida de este país adoptando la doctrina del positivismo, que en su lado bueno pues tiene la manera de entender
que el progreso de una nación y una sociedad estaba en considerar desde una óptica científica el experimento de la vida, entender la vida a través de la ciencia y no a través de los prejuicios de una mala religión, pues peor entendida todavía. Y en el lado malo, pues el asunto que adoptó después el porfiriato, no lo podemos negar, es un hecho histórico en donde se entiende el positivismo como una sociedad gobernada por los mejores, así como lo marcaba Darwin en la evolución, que la selección natural de las especies se daba a través del éxito de los más aptos, y los más aptos pues eran en consecuencia los más ricos, los mejor alimentados, los instruidos, los que tenían derecho a la educación, y pues de ahí se sustentó esos casi 30 años del porfiriato de México. Él le sugiere a Porfirio Díaz el lema de libertad, orden y progreso, y después pues el gran dictador simplemente le quita libertad y se queda con orden de progreso, que a su juicio era lo que necesitaba el país. Ahí queda la figura y la vida de estos dos grandes hombres, Gabino Barreda y Álvaro Obregón. Por hoy ha sido todo, amigos, pero nos vemos el miércoles por aquí más o menos al filo de las 7:30. Le damos las gracias a nombre de nuestro director general, el licenciado José Ángel Hefti, y nos despedimos con la frase acuñada con él, que dice que esto no sería posible sin ustedes, porque ustedes son la fuerza que nos motiva cada día a ser mejores. Eso es.